Orando con la palabra. Orando con la palabra. Te damos infinitas gracias, Señor Padre Santo, por este día que nos regalas, por el milagro que compartimos la palabra. Siempre escuchar la palabra será un gran milagro, meditarla y encontrar en ella respuestas para nuestra existencialidad, para nuestra vida. Impresionante lo que estamos meditando durante estos días acerca del desierto. Y el pueblo, nuevamente, la actitud del pueblo ante un problema es renegar contra Dios. Siempre. Eso lo hace todo el mundo. Realmente lo extraordinario es confiarnos en Dios a través de la oración y en su providencia. Eso no lo hace todo el mundo, sino está guiado por el Espíritu Santo. Así las dificultades se convierten en oportunidades, grandes oportunidades para confesar la fe. ¿Y qué hizo el pueblo? Ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible que no tiene grano, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni agua para beber? Pero eres libre, ya no eres esclavo del faraón, ya no tienes que soportar azotes, ya no tienes que vivir sometido con el yugo. Esto es una gran enseñanza para nosotros. Vivir de esta manera es siempre mirar el pasado con nostalgia. No se puede mirar el pasado con nostalgia. Al pasado se tiene que ir con el arma de la acción de gracias. Gracias por todas las cosas que sucedieron. Era esclavo, comía, tenía agua. Gracias, ahora no tengo, pero no sé qué va a pasar. Porque Dios Padre, tú eres tan providente y tan bello que no sé qué puedes hacer en este momento. Y Dios demuestra una vez más en lo imposible de lo imposible que de una roca en el desierto pueda salir agua. Así que el Señor dijo a Moisés, toma el bastón, golpea la roca. Siempre se necesita de la mediación histórica para Dios actuar. En este caso a través de Moisés y del bastón. Y así hace el Señor en nuestra vida. Ordena a la roca que dé agua. Sacarás agua de la roca para darle de beber a ellos y a sus bestias. Y así lo hizo Moisés. Y así sucedió. En el Salmo encontramos, vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Esa roca salvó al pueblo en el desierto. Pero esa roca, dice Pablo, haciendo una actualización, dice en 1 Corintios capítulo 10, me encanta, dice que esa roca es Cristo. Eso me parece tan bello, porque nosotros muchas veces no comprendemos esto, que el Señor es la roca de la cual nosotros bebemos el agua del Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual, versículo 4, 1 Corintios 10, 4, y bebieron la misma bebida espiritual. Bebían de la roca espiritual que les acompañaba, y esa roca es Cristo. O sea, esa roca es una prefiguración de Jesucristo. Juan 7:37 dice, vengan a mí los que están siguiendo y yo les daré de beber. Ahora, ¿qué pasa? En el Evangelio de hoy encontramos que Jesús le dice a Simón, ahora te digo, tú eres piedra, tú eres roca. O sea, el Papa, tú eres la roca, pero que crea fundamento, que crea solidez. Eso es, así es Dios. Y pidámosle que nos haga así también a nosotros,
fuertes en la fe. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Orando con la palabra.